Noche de jueves, noche de Motorpress. Un gusto estar nuevamente con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Nos navega Walter Bastari y está atento en la zona de boxes Adrián Belusia para socorrernos en todo caso. Bien, tenemos mucho material de lo que ocurrió porque los pilotos saltenses han comenzado a moverse en cuanto a participación y muchos de ellos estuvieron presentes el último fin de semana en el circuito Rotonda de Mar de Ajó. La vuelta de Carlos Miserda en el Turismo 4000 argentino, la inserción de su hijo Ayrton en el TC Mouras, la participación de Lautaro Lanzi en el TC Pista Mouras, en el cual ya había debutado el año anterior, y Juan Pablo Giannini estuvo como invitado de Roberto el Chiqui Videle, estrenando una Dodge también en el TC Mouras. Lo que viene, vamos a tener también atento a lo que suceda. Novedades en cuanto a un piloto que estuvo probando esta semana. Guillermo Ortelli prueba mañana el turismo carretera mientras se va preparando para el próximo fin de semana, porque en La Plata, precisamente en el Roberto Mouras, inicia el año el turismo nacional y allí estará con el cruce del equipo de Arana el piloto de Salto. La participación, el pase a la clase 3 del campeón Alfonso Domenech, el pergaminense, estará incursionando en la clase mayor del turismo nacional. Tengo que agradecer a la vasta carpeta publicitaria que nos acompaña, que hace posible que estemos con ustedes. Hacemos la primer pausa comercial y ya comenzamos con el temario de esta noche. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fruta. Todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos rojos por imbolonieso. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto.
Puma Salto, presentando su línea de lubricantes Móvil, Total y Lubrax. En sus estaciones de servicios, en ruta 191, kilómetro 93,5, y en la Petrobras de calle Buenos Aires. Electrogama, buscalo ahora en Defensa 93, nueva dirección, Defensa 93, teléfono 423-455. Cine Cervantes anuncia, a partir de hoy jueves, dos grandes estrenos: 50 sombras más oscuras y Batman, la película. Puma Salto, entonces, presenta ahora el Turismo 4000 Argentino. Está por largar esta final del Turismo 4000. En el programa de Mar de Ajó se presentó la primera del año del Turismo 4000 Argentino, con Pietranera largando desde la mejor posición. Allí atento estaban Nicolás Mata, el pergaminense Mauricio Selva, Juan Carlos Sicarelli, Tom Lorenzi y Gargaglione. A partir de la inclusión de Ayrton Miserda en el TC Mouras, su padre Carlos, inactivo en la temporada 2016, se subió a la primera del año en el Turismo 4000 Argentino, en el circuito Rotonda de Mar de Ajó, con un escenario complicado en cuanto a adherencia. La lluvia, el viento se hizo presente y allí se ponía en marcha. Se descuidaba Pietranera, pisaba mal, lo complicó la pista y Nicolás Mata, ni lerdo ni perezoso, se adueñó de la punta de la carrera apenas iniciada la misma. Este es Pietranera, detrás Mauricio Selva y, agregando la aparición de Carlos Miserda, también lo hizo Gabriel Selva. Gabriel Selva, el de Pergamino, volviendo a la actividad del hermano de Mauricio. 31 inscriptos tuvo la carrera. Sebastián Salce ganó la clasificación. Miserda lo hizo en el 18º lugar. La serie se corrió en el sábado, en la 1, Salce quedó afuera de carrera y se la quedó Germán Pietranera, por eso largaba desde la mejor posición. En la 2 fue el triunfo de Carlos Mata y el de Salto Miserda terminaba sexto. Imágenes de la final que se corrió pasada las 10 de la mañana, con, repito, una pista complicada. Excelente tarea de Sebastián Salce, que largó desde atrás, muy atrás, y logró estar bien arriba en el clasificador. Nicolás Mata, como veíamos, agarró la punta de la carrera y no la largó hasta el final. Tras las 14 vueltas se quedó con la victoria Mata, seguido de Mauricio Selva y Germán Pietranera. Después terminó Juan Carlos Sicarelli y Lucas Granja, que hizo un excelente desempeño, terminando quinto. Carlos Miserda pudo arribar al final de la competencia con el total de vueltas, Carlitos, y festejamos su vuelta a la categoría. En el campeonato Mata tiene 54 puntos, Selva 45, Pietranera 42. La próxima será el 26 de marzo. Tiene mucho descanso el 4000 Argentino. El 26 de marzo recién estará volviendo el Turismo 4000 Argentino a la actividad en el Roberto Moura de La Plata. Así fue la lucha entre campeón y subcampeón. El 1, el blanco de Mauricio Selva, y el 2, el auto oscuro de Germán Pietranera, que recordemos perdía la posición de líder apenas iniciada la competencia. La bandera de cuadros para Nicolás Mata, ahí aparece la Dodge, detrás, de costado Pietranera, aguantando Mauricio Selva,
los embates del subcampeón Sicarelli y Lucas Granja, que largó muy atrás y tuvo un excelente desempeño, como así también Sebastián Salce, pero que sobre el final se despistaba. Bien, presentó este segmento Puma Salto para sus lubricantes Lubrax, Total y Móvil en sus dos estaciones de servicios, tanto en Ruta 191 como en la Petrobras de Calle Buenos Aires. Estela Martín Viajes y Turismo, destinos nacionales e internacionales, trabajan con todas las tarjetas. Hablando de diversión para el fin de semana, Las Palmeras Bailables anuncia mañana viernes Banda Contratiempos, Agrupación Amparos. El sábado, Banda Dinamita, show de Tony. Entrada general hasta la 1 de la mañana, 70 pesos. Te decía de Estela Martín Viajes, bueno, comunicate a los teléfonos 2477-493055 o 420917. Estela Martín Viajes y Turismo. Allí aprovechó nuestro amigo y estuvo disfrutando de esos viajes. Bien, vamos a hacer la nueva pausa. Y les recuerdo, mañana estará probando Guillermo Ortel de Turismo Carretera en el circuito de Olavarría. Y se presenta el fin de semana con el cruce del equipo de Arana en el Turismo Nacional, precisamente en la clase 3. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. Esta llanta que tengo acá embellecida, esta taza digo, embellecida por Hidroprint, bueno, tenés que hacer con las tuyas igual. Entonces andá a Hidroprint y podés dejarlas así como lo estoy mostrando. La gente de Hidroprint la lleva a cabo este trabajo en Francia 297, ahí a pasitos de Avenida Antártida. Esto y mucho más, por supuesto, pero podés mejorar tu auto de manera espectacular con la gente de Hidroprint. Bien, La Providencia Almacén tiene las mejores carnes,
una excelente atención, calidad. Está en Mitre 780 y nos presenta ahora el TC Mouras, la competencia de pilotos titulares, porque fue con invitados esta primera fecha en Mar de Ajó. Mar de Ajó entonces recibió el TC Mouras, la participación de Ayrton Miserda en el equipo de Alifraco con una Chevy, el piloto de nuestra ciudad, haciendo su primera presentación. También una pista complicada, bueno, el mismo escenario. Salto estuvo representado en 4 competencias el pasado fin de semana. Y acá tuvo mucho que ver la elección de los neumáticos para salir a pista. Fue clave el equipo del Gurí Martínez. Hizo una excelente elección. Y ahí vemos a Ayrton Miserda, el auto rojo con blanco, transitando en el medio del pelotón de esta competitiva TC Mouras. Y ahí se producía un accidente insólito realmente, que obviamente iba a producir el ingreso del auto de seguridad. Aquella elección de neumáticos le permitía a Juan José Suárez quedarse con el triunfo tras haber clasificado 13º. De la Mota había sido el más rápido en clasificación. En su debut, Miserda clasificó en el puesto 23. 31 pilotos se hicieron presentes este fin de semana en Mar de Ajó. Las series fueron para De la Mota, la primera. Miserda fue 14º y la segunda se la quedó Javier Jack. Volviendo a la final, el piloto de Balcarce hizo un trabajo estupendo con, claro está, el tema neumáticos, y se quedó con la victoria. 44 presentaciones tuvo Juan José Suárez en el TC Mouras hasta poder ganar. Terminó segundo Lautaro de la Iglesia y tercero el poleman Facundo de la Mota. Luego arribaron Santiago Andriol, el piloto de Ferré, con pasado en los zonales de Fedenor, Ayrton Londero, Alonso Echeves, Kevin Candela, Maximiliano Vivot, Javier Jack y décimo terminaba Gastón Lobalvo. Ayrton Miserda, tras largar 28º, terminó en el puesto número 20 el de salto, repito, con la Chevy de la Alifraco Sports. Lamentablemente no pudo registrar paso, se quedó con las ganas Roberto el Chiqui Videle con la nueva Dodge que atiende el equipo de Juan Pablo Giannini. En esta primera fecha del año en Mar de Ajó, acompañados por Sun Infinity, te ofrece todo el equipamiento Braco que estás necesitando. Dardo La False 115. Ahí va el Ford del equipo del Gurí Martínez con Juan José Suárez, el de Balcarce. 44 competencias en la categoría y así lograba su primera victoria en la misma. 20º entonces terminaba el de salto a Ayrton Miserda en su primera participación en tan competitiva categoría. El paso de los pilotos en el final de la competencia, acompañados por Don Paco, Atmosférico, Baños Químicos, Auxilio, llámalo al 1547-8252. Ganó Suárez, de la Iglesia, de la Mota, Andrioli, Londero, Echeves, Candela, Vivot, Jack, Lobalvo, lo que decíamos anteriormente. Acompañados también por Taller de Carlos Patriarca e Hijo, servicio de grúa, autoelevador y el clasificador con Yacos,
De Brabandere, Impiombato, Escoltore, Tomasello, Weyman, Nowak, Ercoli, Jauregui y el vigésimo, Ayrton Miserda. Más atrás, Tomasello, Borger, Valle, Iribarne, Bortot, Beraldi, De Arbe, en el final del clasificador del TC Mouras, pilotos titulares que se presentó el pasado fin de semana en el Rotonda de Mar de Ajó. Presentó La Providencia Almacén, las mejores carnes, calidad y excelente atención en Mitre 780. Pausa. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Atención a las super ofertas de Ferretería El Bicho. Lámparas bajo consumo 15 y 20 watts, 48 pesos. Luz de emergencia, 245 pesos. Taller de Lucas y Damián Lori en Avenida Antártida y Piedra Buena, acompañando a Motorpress. Y ahora, gracias a la gentileza de Ferretería y Bulonería Pino Hermanos, herramientas náutica, completo stock en Avenida Mitre 610. Teléfono 423-125. Nos lleva al TC Mouras, pilotos invitados. Este fue el espectáculo que cerró la jornada, largando adelante el gurí Martínez con el auto del ganador de titulares, Juan José Suárez. El uruguayo Lambiris largaba segundo, Serrano, más atrás Candela, Altuna, Leonel Sotro, Carinelli. Fíjense los nombres de los pilotos invitados: Ouviña, Eberlin, Josito Di Palma, Vázquez. Los apellidos entre paréntesis son los titulares. Pérez Bravo, Cristian Dentela largaba vigésimo con el auto de Ayrton Miserda. El de Chacabuco era el invitado. En un momento era Maximiliano López, pero después pasó a manos de Cristian Dentela. Se ponía en marcha la competencia, la típica maniobra del gurí Martínez, anunciando que él estaba desde la mejor posición. Y en esta competencia
largaba muy atrás, casi desde el fondo, diríamos, Juan Pablo Giannini, que iba a realizar un trabajo estupendo. 30 largó Giannini y al cabo de las 14 vueltas iba a terminar entre los 10 primeros, realizando un excelente desempeño el piloto de Salto para finalizar en el noveno puesto. Repito, que corrió con el auto del Chiqui Videle, la Dodge, flamante Dodge preparada en su equipo, aquí con sede en nuestra ciudad. Al cabo de las 14 vueltas, el Gurí Martínez se iba a quedar con la victoria. Julián Santero, invitado de Andrioli, iba a terminar segundo, y Martín Serrano, invitado del Poleman, de los titulares de la Mota, cuando ahí vemos a Cristian Dentela con el auto 111, la Chevy de color rojo con vivos blancos, número 111 de Ayrton Miserda, precisamente del equipo de Alifraco. Se sucedían las vueltas y el Gurí Martínez edificaba una victoria importante, decía él, porque le permite estar motivado para el inicio muy próximo del turismo carretera en la primera del año. El 20, la Dodge de Videle, manejada por Juan Pablo Giannini, allí en ese sector, superando máquinas para llevarla lo más adelante posible y terminar en el noveno puesto. Martínez, con el auto de Juan José Suárez, y el equipo se iba a quedar con el doblete de victoria, porque en titulares ganó este auto y en invitados también, completando un fin de semana fantástico para la escuadra del Gurí y quedarse con la victoria. Terminaba la carrera de pilotos invitados y, repito, en el noveno puesto llegaba Juan Pablo Giannini con la Dodge que pusieron en pista ese fin de semana, propiedad de Roberto Chiqui Videle. Bien, para el próximo fin de semana, Turismo Nacional, primera fecha en La Plata, y el Rally Mundial estará corriendo la segunda fecha en Suecia. Walter Bastari es un simpatizante, digamos, lo podemos decir así, de World Rally Car. Bueno, hoy tenemos imágenes, Walter. Vamos a ver algunas imágenes. ¿Cuándo se inicia el karting? El 19 de marzo, en el complejo Club Colonia El Rincón, en nuestra ciudad, será la primera fecha del año. Para aquellos que preguntan, será de día. Porque, bueno, fue bastante ruidosa las dos fechas que se hicieron nocturnas en nuestra ciudad. Y el automovilismo de Fedenor estaría iniciando la actividad en Arrecifes el día 12 de marzo. Nueva pausa, ya volvemos. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Saben de perros.
Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, cero kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fruta, todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, saludamos a Transporte El Rafa de Santiago y Ezequiel Rafael en América 147, teléfono 1547-1448. No te olvides que en Alza Cristales Salto dejan tu aire acondicionado como nuevo. Además, cierres centralizados, alarmas, tableros en Doctor Massa 49. Fanuce, chapa y pintura, reparación de vehículos en general, colocación de parabrisas en Libertad 890. Cine Cervantes, desde hoy jueves, 50 sombras más oscuras y Batman, la película. En Las Palmeras Bailables, el sábado viene Tony Ángel con Banda Dinamita. El viernes, Banda Contratiempos y Agrupación Amparos. Bien, vamos a hablar de una categoría que estará corriendo 17, 18 y 19 de febrero, presentada por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel inasteros, brunidos, enchavetados, banco de pruebas de bombas de aceite, nueva dirección, calle Arredondo, frente a la Escuela Técnica. Ahí está Rectificación Díaz con nuevas maquinarias. Se ha renovado el amigo Díaz, así que vaya el saludo para él. Bien, vamos entonces a la presentación del Enduro del Verano. Específicamente de cuatriciclos, porque 17, 18 y 19 de febrero se harán presentes dos saltenses en esta competencia. 800 inscritos tiene ya esta singular competencia. Y repito, Salto tendrá dos representantes en quads. Será Nicolás Molinares, llevará el número 831 en un Yamaha 450 centímetros cúbicos. Y en una unidad similar lo hará Marcos Fusi, llevando el número 918. Fíjense lo que es la partida de la mayoría, o algunos se quedaron parados en la arena de Villa Gesell, allí en la ruta 11. Un espectáculo fantástico realmente. También hay categorías de motos, claro está. Esta competencia que hace mucho tiempo se viene realizando y que congrega a 1000 pilotos aproximadamente. Bueno, dos saltenses estarán corriendo. Nicolás Molinares ha sido participante en el
Enduro Baires, y Marcos Fusi, el primero lo hará en la categoría menores de 25 años, promocional 2 y 4 tiempos, mientras que Fusi lo hará en la categoría mayores de 25 años, también similar, promocional 2 y 4 tiempos. Un circuito en las dunas, un circuito en las arenas de Villa Gesell, dificilísimo realmente. Los saltenses afrontan el desafío entonces de estar corriendo esta particular competencia, no este fin de semana, sino el posterior. Repito, en las arenas de Villa Gesell, presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel Asteros, brunidos, enchavetados, banco de pruebas de bombas de aceite, nueva dirección, calle Arredondo, frente a Escuela Técnica. No nos tiene acostumbrados Casenave a esa posición de décimo puesto, pero bueno, algún inconveniente con tantas máquinas en pista para él. Posiciones hasta el momento. Aquí viene Altieri, aquí viene Santa Marina, Guerra, y un poquitito más atrás le vimos la espalda a Stefano Marinossi. Cuatro de los más rápidos de este certamen, cuatro de los más rápidos en la categoría de quads. Allí doblan un calco cada uno, copiándose las líneas en una curva un tanto difícil. A los que realmente van muy rápido. Allí va Altieri, allí va Jorge Santamarina, quien va por afuera. Atención, emocionante el paso de Jorge Santamarina tratando de tomar la punta. Un poquito más atrás, Casenave metiéndose dentro de los 9 a 10 primeros. Mientras que en la punta Altieri. Hay pilotos que afrontan el desafío de ganar la competencia, que son los pilotos de élite, y otros que completan o intentan el objetivo. Es completar el total de vueltas, y está bien que así sea en una prueba exigente que tiene un trazado que se modifica, ¿sí? Pero que en una parte congrega a la mayor cantidad de gente allí donde está todo el show de esta carrera, el Enduro del Verano, y repito, donde estaremos representados por Molinares y por Fusi en las categorías de cuatriciclos de el Enduro del Verano. Bien, más novedades. Motorpress presente cuando un piloto de salto intenta, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, gracias a la presentación de Soda y Agua Mineralizada PM, además distribuidor de vinos Crota, el Moreno 809, de la Fórmula 4 nueva generación. Esteban Fernández, que el año pasado peleó el campeonato. ¿Por qué hablamos de esta categoría? Porque en el día de ayer, en el Roberto Moura de La Plata, estuvo probando Martín Bailo. La idea es estar, lo puedo confirmar, el 19 de febrero, en la primera competencia del año. En principio iba a ser Buenos Aires, pero se ha decidido que sea en el Roberto Moura de La Plata. Allí inicia el calendario 2017, después tiene la segunda fecha el 19 de marzo en el mismo escenario. Bueno, entre lo que podemos decir es que el campeón del año pasado fue Esteban Fernández, el piloto capitalino, que el subcampeón fue Matías Furlán de Ituzaingó, Justo Lacunza, el piloto de Carmen Areco, fue tercero en el año. Cuarto, Ramiro Dailov, de Coronel Dorrego. Y quinto terminó el piloto de San Martín, Sebastián Ibarra. Martín Bailo probó y estará corriendo con un auto del equipo del Mercedino Dimaro. Estará presente en la primera del año, repito, el 19 de febrero en el Roberto Mouras de La Plata. Entre otras novedades, vuelven Lucas Pérsico, vuelve Martino, vuelve Marcos Pérsico también a la categoría, y hará su debut una mujer, ¿sí? Ya ha sido habitual, porque la primera que lo hizo fue Gisela Segade Sánchez, que hoy está corriendo en la Top Race. También lo hizo en el 2011 Ana Paula Morales, y ahora es la presentación de Dayana Jasiura, que viene de la APAC 1400
estará presente en el Fórmula 4 Nueva Generación, esta categoría que está en crecimiento y que por suerte tendremos a un saltense, a Martín Bailo, compitiendo en esta categoría. Repito, estuvo probando en el día de ayer en el Roberto Mouras y se apresta a estar en la primera del año, el 19 de febrero, en La Plata. Presentó soda y agua mineralizada PM, además distribuidor de vinos Crota. Nueva pausa en Motor Press, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. Mandrake Team, potenciación de karting y motos, Tristán Lobos 56, super ofertas de forrajería Don Ramón, polenta para perros por 3 kilos, 21 pesos, alimento feroz, perro adulto por 15 kilos, 135 pesos. Javi Autos tiene usados imperdibles en Avenida Italia 99, teléfono 1546-8869. Saludo a la gente de Fasiscar Repuestos en Tristán Lobos 359. Ah, Javi Autos, mirá, tiene Partner 2005-2011, Voyage 2013 con GNC, Mercedes-Benz C200 Coupé. Bueno, Javi Autos en Avenida Italia 99. Bien, gracias a la presentación de Puma Salto con su línea de lubricantes Móvil, Total y Lubrax, nos vamos a la categoría TC Pista Mouras. Había debutado el año pasado Lautaro Lanzi, presente. Germán Todino largaba desde la mejor posición, joven piloto de 16 años debutando en la categoría. Damián Markel, entre ellos, largando en fila 4. Lautaro Lanzi con el auto del equipo de Juan Pablo Giannini, unidad 88. Y ahí vemos el total de los pilotos que estuvieron clasificando, ¿sí?, en esta competencia. TC Pista Mouras, otra vez con lluvia, con pista difícil. La participación del pergaminense José Razuc, entre otros del San Pedrino, Fernando El Morro Iglesias,
y allí estaba la totalidad de 28 pilotos largando esta competencia con un Lautaro Lanzi que largaba desde buena posición. Y realmente lo del clima parece increíble, pero persigue la lluvia, el viento, el temporal a la categoría. Desparramo en el mismo inicio de la competencia, por suerte sin consecuencias. Ese auto de color blanco con vivos rojos en la trompa es de otro joven piloto, también Lautaro Lanzi, en su cuarta competencia en la categoría. Debutó el año pasado también con lluvia, con viento, tremendo realmente. Recta principal del circuito de Mar de Ajó. Con las acciones preliminares, si se quiere, de inicio de competencia. Allí estaba Lautaro Lanzi, la imagen de su auto. Y un Germán Todino que no iba a parar hasta ganar la competencia. El que veíamos que se despistaba era Merkel, que largaba segundo. Tempranito se despistaba. Panarotti también se iba afuera. Y José Razzouk, el pergaminense, venía haciendo buena carrera ahí, entreverado con Lautaro Lanzi, pero se le iba a romper el motor y se iba a dar una situación increíble. Lanzi se mantuvo siempre entre el séptimo y el noveno puesto. Buen trabajo, excelente trabajo de Todino. Y fíjense, Razzouk rompía el motor, la inexperiencia o por ahí no pudo de llevar el auto más lejos, se despistaba con el reguero de aceite Iván Pérez Balbuena y con la cola le daba fuerte también en la parte posterior del auto del pergaminense, que se bajó un tanto conmocionado. Allí anduvo el editor haciendo algún error de compaginación. Volvemos a la carrera. No estoy mandando en cana a nadie porque el editor es uno. Así que recta principal y Todino entonces iba a ir rumbo a la victoria. 16 años del ganador, 54 del quien terminó segundo, Pancho Bracco. Tercero, Diego Martínez. Luego arribaron Escumburdi, Lucas Alonso, Lucas Ferreira, Luciano Cotignola, el nuestro Lautaro Lanzi, octavo, noveno Manuel Novo y décimo Gabriel Cassia, piloto del TC Regional además. Excelente tarea la de Lautaro Lanzi, que siempre estuvo en el top 10. Ha ganado muy buenos puntos y hablábamos del sanpedrino Fernando El Morro Iglesias. Tras clasificar sexto, se vio complicado en la final. Allí está el final de la competencia con Todino ganando la misma. Ford número 56. Bracco, Martínez, Escumburdi, Ferreira, Alonso, Cotignola, Lanzi, Novo, Cassia. Qué lindo verlo, Lautaro, ahí entre los 10 primeros. Buenos puntos, sí, bueno, hay que ir despacito. Está haciendo experiencia, su cuarta competencia. Y bueno, importante que se haya metido en el top 10 de esta difícil categoría telonera del TC Mouras. Presentado por Puma Salto, presentando su línea móvil Total y Lubrax. Bueno, fin de semana realmente con cuatro pilotos, ¿sí? Lautaro Lanzi, Ayrton Miserda, Carlos Miserda y Juan Pablo Giannini como invitado. Nueva pausa en MotorPress y ya volvemos con lo que se viene para el fin de semana.
AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta en Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. La Providencia Almacén, las mejores carnes, calidad y excelente atención. El Mitre 780 nos lleva a este informe. Vamos. Imágenes del turismo nacional. ¿Por qué? Porque el venidero fin de semana se inicia la actividad 2017 en el Roberto Mouras de La Plata. Allí estarán la clase 2 y la clase 3. Y en la clase 3, Guillermo Ortelli con un cruce del equipo de Arana, haciendo equipo con Norberto Fontana. Estarán el saltense y el arrecifeño en su primera participación del año 2017. Estará debutando en la misma y estuvo probando en el Roberto Mouras Alfonso Domenech, el piloto de Pergamino, después de haber sido campeón en la clase 2, se suma a las filas de la clase 3. Próximo fin de semana, Turismo Nacional en el Roberto Mouras de La Plata. Bien, a pedido de Walter Bastari y de mucha gente, porque muchos gustan de esta categoría, y presentado por Ferretería y Bulonería Pino Hermanos, nos metemos en el World Rally Car. Ya se ha iniciado en el día de hoy esta competencia que el año pasado tuvo la particularidad de no tener nieve. Increíble. Bueno, esta vez sí. Osberg ha hecho un buen trabajo en el inicio de la categoría, de la edición número 65 del Rally de Suecia. 46 binomios están participando de la misma, y entre ellos Sebastián Oller, Octanac, Elfin Evans y el debut de Mats Odberg con un Fiesta privado. El Toyota, volviendo a la actividad, tendrá la participación a través de Jari Matti Latvala y Juho Hänninen. Repito, se inició en el día de hoy. Se puede ver imágenes por Fox Sports 3. World Rally Car, Rally de Suecia, segunda fecha de la temporada 2017. Y se caracteriza por esto, por los saltos que tiene
el rally de Suecia, muy característico por esto. El récord lo tiene un noruego, y es de 46 metros. World Rally Car, categoría que además en el mes de abril estará donde tiene que estar, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Bien, karting, tenemos karting, ¿por qué? A ver, vamos. Rapidito sobre el final. Bueno, karting, para decirles que no hay fecha todavía del karting del oeste. Sí tenemos fecha del karting Norvac. La intención es estar arrancando la temporada el día 19 de marzo en el circuito de Club Colonia El Rincón. De estar en condiciones Pergamino, será sede de la segunda fecha del año. En cuanto a karting Paco y otras categorías, no hay novedades al respecto. Sí, 19 de marzo, la intención es de la dirigencia de Norvac. Y atención, que ahí va a haber una modificación en la Supermaster. Aparentemente la Supermaster se estará dividiendo en dos categorías, corriendo juntas, pero tendrá clasificaciones distintas. Bien, hasta aquí hemos llegado. Estamos en el final de este MotorPress. Recordando, entonces, para el venidero fin de semana, Turismo Nacional en La Plata y World Rally Car, que ya ha iniciado en el día de hoy la segunda fecha de la temporada 2017. Han sido muy amables. Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo MotorPress.